Gràcies, senyora presidenta, i benvingut, Enric. Sabem quant ha costat portar això ací, sabem quant hem cridat des de totes les institucions on hem estat. Compromís, sense dubte, ens hem quedat sense veu i sabem que ara també tu com a alcalde ho fas des del teu càrrec. Han passat 5 anys d'aquella pesadilla i hoy por fin hablamos en este congreso de Castor, debatimos sobre el caso Castor, debatimos sobre la necesidad de investigar qué pasó con esa concesión, por qué se le puso a Florentino Pérez la alfombra roja para que viniera el Maestrat a provocar terremotos. Y hoy, 5 años después de todos esos terremotos en Vinarós, le vamos a poner una alfombra roja a Florentino Pérez, pero esta vez para que venga aquí al Congreso a explicar qué pasó, qué hizo y por qué vino a provocar terremotos al Maestrat con el Castor. Hemos propuesto, junto a Unidos Podemos, una comisión de investigación porque queremos saber por qué tantos beneficios, por qué tantas facilidades. Queremos saber qué sacaban el PSOE y el PP de todo esto. Tenemos claro que sacaba Florentino Pérez. Tenemos claro que sacaba 2.400 millones de euros asegurados, tanto si el Castor funcionaba como si no. Tanto si su empresa lo hacía bien como si era negligente. Pero nos hace falta saber qué hacía, qué sacaba de todo esto el Partido Popular y el Partido Socialista para permitir que el Maestrat temblara con el único objetivo de beneficiar a ACS. El Castor es el ejemplo más claro de los chanchullos entre amiguetes del PP y del PSOE. Fue un traje a medida. Se redactó un concurso público para adjudicar expresamente la concesión del proyecto a su empresa, sin los informes medioambientales y de riesgo necesarios. Se puso en peligro a la población para el beneficio de ACS. Y después, la chapuza nos ha costado miles de millones silencio, de euros. Silencio, por favor, silencio. Gracias. El Castor fue una estafa que necesitamos conocer, necesitamos saber todas las irregularidades que empezó el PSOE y que acabó el PP. Necesitamos destapar el chanchullo del Castor y les voy a dar 10 razones. Solo 10, podría darles más, para votar sí a investigar el caso Castor en esta Cámara. Fue un traje a medida hecho para Florentino Pérez, sin previsión de accidentes graves, sin planes de emergencia interior, sin informe de seguridad, sin estudio de afecciones económicas, sin estudio de impacto arqueológico, sin estudio de impacto sísmico. 300 terremotos provocó el Castor en el Maestrat. Su construcción se licitó por 700 millones de euros y costó 1.200 millones de euros. Además, se le pagó una indemnización de 1.300 millones de euros, pagada de urgencia, a través de gas natural, a quien se la tendremos que devolver casi doblada y declarada inconstitucional. Voten sí a esta comisión, por cualquiera de estos motivos o por todos juntos. Voten sí a esta comisión porque esto es poner luz sobre la opacidad del caso Castor. Porque, sobre todo, la gente del Maestrat necesitamos respuestas. Merecemos saber qué precio se le puso a nuestro bienestar. Hagamos de una vez por todas justicia y digamos desde el Congreso que el Maestrat no está en venta. Investiguemos de una vez por todas el chanchullo del caso Castor. Gracias.